reconocer que queremos un mejor país y que es posible si transformamos todo a partir de pequeños detalles es el punto de partida para realizar la campaña El Buen Venezolano. Y es que definitivamente estamos convencidos de que tener un mejor país cuesta poco y vale tanto. Nuestro deber ético como medio de comunicación es difundir campañas de sensibilización que evoquen el ideal de sociedad que esperamos. Muchas veces hablamos de crisis de valores, pero ¿qué hacemos en concreto para tener una mejor sociedad? Nosotros, desde la perspectiva aspiracional, ofrecemos herramientas sencillas y puntuales para la reflexión y puesta en práctica. Es hora de que tengamos el valor de asumir nuestra responsabilidad de ser cada día mejores. Desde lo más sencillo hasta lo más cotidiano. Cuidar nuestro medio ambiente es sencillo. La belleza de los paisajes que tenemos en nuestras playas y cómo nos encanta disfrutarlos en los pueblos costeros y en las islas, eso sí, con conciencia. Hemos sido ejemplo en el mundo con el Sistema de Orquestas Sinfónicas y Juveniles de Venezuela. La destreza en las manos de nuestros niños músicos, la importancia que padres de familia le han dado al fomento de la cultura, son cualidades que nos identifican. Somos un gran país. Hay razones para celebrar. Ellos son Venezuela. Fortalecer el deporte es muy sencillo. Compartir el triunfo en una caimanera, admirar a los nuevos talentos deportivos, disfrutar junto a nuestros hijos las clínicas de béisbol. Estas son cualidades que nos identifican. Somos un gran país. Oportunidad para inyectar optimismo y de destacar los valores que queremos de los venezolanos. Precisamente esos valores que necesitamos. El sentido práctico de los mensajes es lo que los hace contundentes y claros. Nuestro país es una tierra mágica y su gente es el principal valor. Queremos, esperamos y creemos en un país mejor, de gente comprometida con los valores. Los valores no se han perdido, están allí en nuestros corazones y queremos que todos puedan reconocerlos y visibilizarlos. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.